Mar del Plata. Es el luz del tren, tren que se va. Este es el luz del tren, el tren que se va. Lo espero en el andén, listo para viajar. Llevo poco equipaje y plata para un mes. Llevo poco equipaje y plata para un mes. Después trabajaré duro para poder comer. Yeah. Hasta allá de la ciudad, véngase de verdad. Ustedes están muy locos, se quedan atrás. Se viene el sonido del tren, se acerca el sonido del tren. El camino es muy largo, hay mucho valor. Voy a levantar cosechas aunque el cuerpo me duela. Detrás del horizonte la felicidad se esconde. Me voy ahora mismo, me voy para allá. Y sigue el sonido del tren. Se acerca el sonido del tren. El camino es muy largo. Paren un poco, ¿por qué no pedimos la comida? Vamos con la comida. Vamos. A ver. No puedo creer. Hay un vino de 60 pesos acá. No puedo creer. No. Para un poquito. ¿Te va un cangrejo de 40, por ejemplo? Les voy a pedir, por favor, córtenla. No podemos seguir empapelando la ciudad con dólares, ¿está? No. Tienen razón, loco. Por lo menos hasta mañana. No, hasta mañana no. Más allá tenemos que ir. Tenemos que pensar, cuando llegamos a Buenos Aires, ¿qué hacemos? Tenemos mucha guita, la tenemos que multiplicar, boludo. Mis viejos no son tarados, ¿entendés? Lo mío tampoco.
Es muy inteligente, Eduardito, ¿eh? Es muy inteligente, hay que ponerse las pilas, es cierto. Pero hay que disfrutar también. Yo este vino de 60 dólares no me lo pierdo. Uh-huh. Yo tampoco. ¿Qué pasa? Mauro, ¿qué pasa? ¿Sabés que la verdad no puedo entender? Vos seguís enganchado con Gaby, loco. Fue hace mucho eso. Cortala, por Dios. No, boludo. Nada que ver. No es eso. Ah, no. Bueno, a ver, ¿y qué es entonces? Contame, dale. No sé. Pero me parece que tendríamos que haberle contado que dentro de ese auto había gente. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Vos los conocés bien. Hubiesen echado todo a perder. Loco, los tipos estaban muertos. Si alguien está buscando la guita, se prendió fuego con el auto, es perfecto. No hay nadie que nos pueda relacionar con eso, ¿o no? Bueno, Mauro, mira, ya se va a hacer de día. Vas a ver que cuando compremos los diarios va a estar todo bien, ¿sí? Dormite, va a ser bien. Dale. Estos autos de mierda, como vos decís, el día que yo tenga uno de estos autos de mierda, se me van todos los problemas. ¿Me das un beso? No me pego. ¿Cómo nos cambió la vida, Gaby? Yo sabía que esto iba a pasar, sabía que iba a pasar. Sabía. ¡Ah! ¡Qué feo! ¡No seas boludo! ¡Ay, no, qué somos amigos, Seba. Mañana te vas a querer matar. Me importa una mierda mañana. ¿Sabes? Me importa una mierda mañana. No me quiero arrepentir más por lo que siento. ¿Sabes qué es lo que siento hoy? ¿Qué? Amor, tuyo. Yo sé que te puedes enojar, pero yo no te prometo nada. Te quiero un beso. Una botella. Una sola. Un beso solo. Qué loco, ¿no? Todo por un perfume. No es el perfume. No es el perfume. Es la piel que usa ese perfume.
un accidente sin víctima. ¿Quién le va a dar bola a eso? No entiendo. Ya está, loco. No salió, no va a salir. Totalmente. Está nadie en control del auto, ya está. Quiero ir a verte. Pero no, ¿para qué? Es una pelotudez. Suponete que encontraron el auto. Da la cana, que hay gente. Es una boludez. Bueno, supongamos que no lo encontraron. Nosotros le podemos avisar a la cana. ¿Pero qué es esto? Un concurso de forrada, loco. Vayamos, no, yo me quiero ir a mi casa. Borrémonos, vayámonos a la mierda. ¿Para qué le vamos a complicar? Mira, yo no me voy a quedar tranquilo hasta que no pasemos por el lugar, ¿entendés? Mauro tiene razón. Eduardo viene conmigo. Preparen todo. Apenas llegamos, nos vamos. Pero. No sean cabezas, Eddie. Vení, bajemos. Bajemos. Está clarísimo que el auto lo contienen a propósito. Acá hay alguien más, Eduardo, y seguro que está atrás de la plata. Pasamos a buscar a los otros y nos vamos a la mierda, ¿sí? Sí. Frena acá. ¿Qué pasa, Mauro? El molino. Que el tipo antes de morir se me dijo el molino. ¿Qué decís? ¿Viste los dos tipos del auto? Bueno, cuando vos te estabas yendo, yo me di cuenta que uno de ellos no estaba muerto. Pero vos sos un hijo de mil putas. ¿Cómo no me dijiste que había un tipo que estaba vivo? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? La puta que te parió porque estaba vivo, mierda. ¿Para qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué podías hacer? Yo no podía hacer nada, vos tampoco podías hacer nada. Y fue un peso así, de golpe, Eduardo. Era él o yo. Los tipos venían para acá, ¿te das cuenta? Lo dijo dos veces, bien claro. El molino.